vida comienza como empieza el viento, con un pequeño aliento que pretende. Y continuamos en Good Information, esto es hasta las 17 aproximadamente, minutos más, minutos menos, ¿sí? Vamos a estar con vos, acompañándote en Demos Radio Visual, en este viernes muy agradable, vuelve a salir el sol, por suerte está muy lindo. Sí, está caluroso. Bueno, no sé si está caluroso. ¿Qué dice Eliana usted? ¿Está caluroso? ¿Cómo está el tiempo para usted? Lindo. Lindo. Está lindo, ¿no? No sé si caluroso como para tirarse a la pileta, pero agradable. 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 Muy bien, muy bien. Eliana Zuccarino, el mundial que se aproxima. Sí. ¿Cuánto falta? 26 días. Ya estamos, ¿eh? Ya estamos. Cuando nos queremos acordar. Cuando cerramos los ojos y cuando lo abrimos, ya es el mundial. Ya está el mundial. Ahí está. Ahí está. Ese primer partido que Argentina no juega, el partido inaugural. No, obviamente abre Rusia, que es el anfitrión. Exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, cuénteme qué tiene por allí. Tenemos, porque sabemos que se dio a conocer, la Asociación Argentina dio a conocer el 14 de mayo la lista preliminar de 35 jugadores, que de esos 35 van a quedar 23. Exacto. Obviamente están, hay un par de jugadores, 8 o 9 jugadores que ya han sido convocados para mundiales y fueron campeones en Brasil, subcampeones, en Brasil 2014. Uh-huh. Lucas Viglia, Javier Mascherano, Ángel Di María, Leo Messi, el Kun Agüero. Y bueno, y tenemos 3 que no han sido convocados todavía, que es Sampaoli, hoy que se encuentra como técnico, finalmente los elige, que son Bataglia, el arquero de River, el arquerazo, sabemos que es el arquero emblema de River Plate, Franco Armani. Uh-huh. Y el delantero, lamentablemente, de Racing, Club de Avellaneda. Para, aclaremos por qué eso de lamentablemente. Una hincha fanática de Independiente, vamos a decir. Por eso dijo lamentablemente. Bueno, pero Ricardo Centurión, nadie lo quiere, bueno, San Paoli se lo lleva. Nadie lo quiere. No, es buen jugador. Es buen jugador, lo que pasa es que tiene en su vida extra deportiva algunas licencias. Se toma, ¿no? Y qué sé yo, vuelve tarde cuando sale. Parece que maneja no muy bien. Se excede de velocidad o pasa semáforos en rojo. A veces se lo vio con algún artefacto que se utiliza para disparar, ¿no? Claro, sí, con un arma se lo vio. Bueno, esas cosas que tiene bueno. Centurión en su vida privada, sí. Pero es un buen jugador. Sí, podríamos decir. No la convencemos, ¿no? Estuvo en Boca, jugó bien en Boca. Sí, su paso, vamos a reconocerlo, su paso por Boca fue bueno. Pero por supuesto que no por pasar por Boca se transforma en un buen jugador o en una buena persona. Eso tampoco. Bueno, está bien. Hay que separar la vida privada del jugador. Sí, sí. Bueno, pero así que la cuestión es que podría ser citado entonces, según nos dice Diana, Ricardo Centurión. Sí. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, ¿tiene tiempo igual hasta qué día para entregar, digamos, la lista, ¿no? Lo digamos, ya entregó los 35. ¿Sí? Ya entregó los 35, tiene unos días más y me parece que la semana que viene ya lo define, ¿no? Sí, ya lo podría ir definiendo, podría ir dejando de dar tantas vueltas. Sí, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Muy bien. Bueno, pero ¿quieren saber a dónde va a estar instalada la selección argentina? No. ¿Dónde va a ser la base de, uh-huh, de entrenamiento y formación del seleccionado argentino? Y varias selecciones. Sí, claro. Bueno, es un centro de. Es un hotel, un centro de rehabilitación, un centro médico. Olvídate, vamos a hacer good information desde ahí. Yo me quedo a vivir acá
Hacemos Multi Information desde Rusia. ¿Me acompañás, María? Sí, vamos, vamos. ¿Me acompañás, Juli? Por supuesto. Tiene tres gimnasios, tres aulas, dos jacuzzi. Mira. Un campo de fútbol, una zona de recreación. Bueno, tiene de todo. De todo, ¿de para qué le falta? Piscina. De todo, ah. Tiene para. Bueno. Mira, y el nombre, ¿cómo es? Mírelo, igual no hay problema. No hay problema. Rodolfo me va a matar. No importa. ¿En el control? Para que, a ver si bueno. Alguno quiere pasar por ahí a saludar a la gente del seleccionado argentino. A los integrantes del seleccionado argentino, aquellos que tengan. Queda en Bronixi. La ciudad se encuentra a. ¿Sí? Se encuentra. A 40 kilómetros más o menos de Moscú. Bien, bien, perfecto. Bronichi. Bronichi. Muy bien. Y tiene 9.800 metros cuadrados. Lindo, es una linda. Bueno, muy bien, muy bien. Es un centro de turismo prácticamente, ¿no? Hotel, tiene todo eso que nos dijo. Todo. Muy bien, muy bien. Bueno, perfecto. La verdad es que podríamos ir. Y sí. Allí hace la selección, digamos, los equipos nacionales de Rusia. Sí, allí hacen distintos juegos como piragüismo, taekwondo, triatlón, esgrima, tenis de mesa, bueno, bien. Varios. Sí, se canotaje, bueno, varios juegos. Perfecto, muy bien. Se concentran allí varios, ¿no? Los equipos representativos de Rusia de esas actividades, de esos deportes. Muy bien. Bueno, fantástico. Debe ser un lugar muy lindo. Debe. Todas las comodidades las tienen. Esperemos que esta vez los muchachos nos den una alegría. Sí, ¿no? Sí. Estaría bueno. Le hace falta. Sí. Le hace falta a la Argentina, ¿no? Sí, una alegría, hace, ¿no? Le hace falta a la Argentina una alegría. Que nada más lindo que una alegría deportiva. Exacto. Exacto, sí. La vamos a ver con la banderita, ¿no, Eliana? Sí, con la bandera, la bufanda, la camiseta, todo. Todo. Bueno, las ¿se acuerdan que? Repasemos rápidamente, no importa que falte todavía, pero cada vez menos. El primer partido de la selección frente a. Islandia. Perfecto. ¿Qué día? El 16 de junio. Bien, que es sábado. Exacto, a las 10 de la mañana. El segundo partido. Enfrenta a Croacia. Bien, creo que es el martes siguiente. Martes 21. Exacto. Y el jueves 26, que Ut Information sale al aire. No se van a salvar de conducir más allá de que esté el partido, pero juega Argentina finalmente. El 26 cerramos frente a Nigeria. Ah, bueno. Pues viene usted a conducirlo el programa. Viene usted a conducirlo. No dice que sí, está bien. Está bien, ya me hizo trabajar. No, me quedo día. Tapadita en la cama mirando el partido. Ah, bueno, ni siquiera nosotros. No, ¿vos te parece? No. Bueno, no. Bueno, me parece que todos vamos a ver el partido en casa y listo. Bueno, veremos. Yo tengo un móvil desde mi casa también con el partido ahí. Ahí está. Bueno, yo conduzco y Julito hace los móviles. Nosotros conducimos sí, y Juli nos sí. Ya tuvo su incursión en las calles de Buenos Aires. En las calles desiertas. Sí, exacto. Bueno, muy bien. Sí, tenemos todo. Tenemos productora, tenemos movilera, tenemos columnista, tenemos conductor, tenemos operador. ¿Cómo no vamos a hacer el programa? Y equipazo. Tenemos conductora reemplazante. Claro, muy bien. Perfecto. Bueno, bien. Y ahora sí llegó el momento que todos estaban esperando, porque llegó el momento de jugar. Porque ustedes saben que en www.fifa.com hay un juego que todos pueden jugar que se llama el pronosticador de llaves. ¿De qué se trata? Sí, a ver, vamos a ver. Sí. Es un juego que podés ir adivinando con tus amigos los resultados de Argentina desde que empieza hasta que termina su participación en el Mundial. Uh-huh. Bueno, y los dos primeros que lleguen a la puntuación se pueden ganar premios increíbles. Tenemos un viaje a Madrid,
con a Madrid, España. A Madrid, la ciudad española. Sí. Con en vuelo turista. Uh-huh. En vuelo turista. Y tenemos una estadía para dos personas en la ciudad española. Tenemos también una experiencia única en el Wanda Metropolitano, el campo, el estadio del Atlético de Madrid, para dos personas. Una experiencia única, ¿cómo se ven entrevistando ahí a los grandes jugadores del Atlético de Madrid? Sí, muy bien, muy buenísimo. Y además, por ejemplo, a Simeone, ¿no? Que sigue siendo el técnico. Sí. Uh-huh. Muy bien. Bueno, y para los que se ganen el cuarto, quinto, tercer, cuarto, quinto puesto, sí, tenemos póster y fotos de jugadores y la pelota firmada por Cristiano Ronaldo y la camiseta firmada por Marcelo, Marcelo, un jugador del Atlético de Madrid, del Real Madrid, Brasileño. Brasileño, Marcelo. Bien, la pelota firmada por Cristiano Ronaldo. ¿Qué me cuenta de Cristiano Ronaldo, Eliana? ¿Le gusta? Sí, obviamente, gran jugador. La revelación, de hecho, se está peleando el Balón de Oro con Lionel Messi. Ajá. Con todos los... Bien. ¿Y qué le gustaría tener? ¿La pelota firmada o una foto de él firmada? Y la pelota para hacer más ejercicio. Bueno. Muy igual bien. Si llame la pelota. La pelota. ¿No le gusta? ¿No le gusta físicamente así? No. ¿No? No. No, porque bueno. En algún momento fue. O oh, sigue siendo. Sigue ¿no? siendo, pero. Ah. La verdad. No. Personalmente no. No. Eliana, ¿le piache o no le piache? ¿Me piache? No. Tengo otros jugadores. Otros jugadores. Por ejemplo. Messi. Bueno. No. Di no. María. Di María, le gusta Di María. Bien. Bueno, muy bien, perfecto. ¿Caro? No, a Cristiano Ronaldo digo. No, a nadie le gusta a Cristiano Ronaldo, mira. Y sí, por eso, es que es uno de los. ¿Que ya fue? Cristiano Ronaldo. No, que sigue, por eso. Sigue como. Sex symbol. Sí, eso, no sé cómo se dice, sí, es. Sí. Pero bueno, a veces yo. ¿Y quién le gusta a usted, por ejemplo? No, ninguno, no a ningún sé, jugador. Ahora... Tendría que ver. Este mundial te dijo. Bueno, ahí está. Claro, ahí está. Pavón, el de Boca, pero todavía no está seleccionado, pero aunque sí, va a ser. Va a ser seleccionado, Pavón. No, Diana, no sé, le tenemos que preguntar a usted. Sí, yo creo bueno, que Pavón. Bueno, perfecto. Vamos a jugar entonces. Sí. Ingresamos en la página de la FIFA. Sí, acuérdate, www.fifa.com. Ah, perfecto. Es.fifa.com para que esté en español. Sí. Directamente. Bien. Acá estoy. Entonces dice, ¿juega al pronosticador de llaves de la Copa? Sí. Perfecto. Bien. Hacemos clic. ¿No? Ingresamos ahí. Y aparecen exactamente los distintos partidos, ¿no? Por supuesto. Y ¿quién llega a la final? Bueno, está muy bien. Bueno, ¿podemos ir haciendo algo o no? Sí, estoy entrando desde... Sí. Pero acá tenemos que ver... Por ejemplo, vamos a recordar. Primer grupo, acá lo tengo. Grupo A, ¿sí? Lo podemos hacer ahora, ¿no? Tenemos unos minutos. Sí, tenemos unos minutos, la gente lo va haciendo con nosotros, ¿no? Tenemos grupo A. ¿Usted tiene para anotar ahí? Sí, bueno, ahí voy. Perfecto, yo acá voy a anotar igual lo que me decís vos, Eliana, ¿eh? Bueno, grupo A, tenemos grupo A. Está conformado por, a ver si lo recordás, el grupo A. El Rusia, primero, Rusia, Uruguay, ¿sí? Arabia Saudita y Egipto. Arabia Saudita y Egipto. Bien, perfecto. Eliana, para Eliana, ¿qué equipos clasifican? De esos dos, Rusia, de esos cuatro, Rusia, Arabia Saudita, Egipto o Uruguay. Uruguay, sí. Y Egipto. ¿Y Egipto? Sí. Bueno, perfecto. Yo anoto los míos. Sí, vos anotás los tuyos, ¿los querés decir? Yo puse Uruguay y Rusia. Bueno, yo también diría lo mismo, sí. Perfecto. ¿En ese orden? Pobre, yo pongo Rusia primero. Ah, ¿también? Sí, ya sí. Me puse. No, pero primero Rusia. Ah, vos también. Sí, Rusia. Ya bueno, me puse primero. Rusia y Uruguay. Perfecto. Caro, ¿qué dice? Bueno, la nota Caro, por así, ¿no?
Claro, si no, así no vamos a entender. No, por eso. Perfecto, grupo B, vamos al grupo B. ¿Cuál es el grupo B? El grupo B está conformado por, no sé si lo recuerda Eliana, Portugal, Portugal, España, Marruecos e Irán. Dígame, Eliana. Irán. Irán, el batacazo. Bueno. Y... mirá que está, Portugal, España, Marruecos e Irán. Y España. Ya lo deja fuera Cristiano Ronaldo, ¿eh? Cristiano Ronaldo, Portugal. No, España. España, bueno, ahí está, perfecto. Ella quiere romper los pronósticos. ¿España, Irán? Sí. ¿Primero España, segundo Irán? Sí. Bueno, muy bien. Bien, yo voy a decir, sí, primero España, segundo Portugal. Yo también, puse lo mismo. Y sí, sí, vamos a lo seguro. Pero hay siempre alguna sorpresa. El grupo C, Francia, Australia, Perú y Dinamarca. Uy, acá no sé. Grupo C, vamos. Francia, Australia, Perú y Dinamarca. 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 Francia, Australia, Perú y Dinamarca. Y Perú. Dinamarca y Perú. Chau, Francia. ¿No? Sí. Bueno. No. Bueno, para mí Francia, sí, líder Francia. Y sí, yo lo dejo a Perú, lamentablemente para mí no se clasifica Perú. Bueno. No me van a escuchar mal los peruanos, pero bueno. Dinamarca, Francia, Dinamarca. Yo puse Francia y Perú. Francia y Perú. Bueno, me doy esperanzas a Perú. Sí, está perfecto, bien, así quedamos bien con los peruanos. Grupo D, el grupo D es el de Argentina, Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria. Y Nigeria, el cuco Nigeria. Para Eliana es un cuco Nigeria, ¿no? Sí, le tengo mucho miedo. Mucho miedo, mucho miedo. ¿Quiénes clasifican entonces, Eliana? Argentina, obvio. Sí, primero Argentina. Sí. Bien. Sí, para mí también. Y Nigeria. Y Nigeria. Nigeria. Yo me voy a jugar por Croacia. Argentina, Croacia. Argentina, Croacia. ¿Usted? No, yo concuerdo con Eliana. ¿Argentina, Nigeria? Sí. Bueno, muy bien. Bien, perfecto. Grupo E. El grupo E lo tenemos a Brasil, a Suiza, Costa Rica y Serbia. Brasil. Sí, te recuerdo, Eliana. Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. Y Costa Rica. Brasil y Costa Rica, muy bien, los dos de América. Bueno, yo voy a jugar por... Para mí no le va a ir bien a Brasil. Así de entrada. Así que yo me juego por Suiza primero, Brasil segundo. Ahí está. Bueno, no importa, ¿usted? Hice al revés que vos, Brasil primero y Suiza segundo. Brasil y Suiza. Bueno, muy bien. Igual si no le va a ir a Brasil, mejor, ¿no? Pero... Claro, claro, por eso. Grupo F, grupo F. Alemania, México, Suecia y Corea. Alemania. Sí, ¿no? Siempre Alemania. Siempre, ¿no? Como la fija. Sí, más o menos, sí. Alemania también para mí, primero. Y segundo, ¿quién? ¿México, Suecia o Corea? Corea. México, Suecia o Corea. México. Bueno. Yo puse Suecia. Sí, vamos con Suecia, ¿eh? Yo Suecia también. Sí. Grupo G. Estamos cerquita, falta el otro y nada más, ¿eh? Faltan dos. En el grupo G están Bélgica, Panamá, Túnez e Inglaterra. Inglaterra y Bélgica. Mire, yo voy a hacer los mismos dos, pero en orden inverso. Bélgica e Inglaterra. ¿Y la señorita Juli? Yo puse Bélgica y Panamá, no sé. No le tengo esperanza a los Inglaterra. ¿Aquí entonces Bélgica? Bélgica. Muy bien. ¿Y Panamá? Y Panamá. Bueno, está bien. No sé, yo creo. Es así. Bien, ese es el grupo G. Y el grupo H, el último, Polonia, Senegal, Colombia y Japón. Japón, Colombia, Senegal, Polonia.
Eliana me dice, así anotó. Colombia. Sí. Y Japón. Colombia, Japón. Muy bien. Es un grupo difícil, ¿no? De pronosticar, sí. Realmente. Sí, no. Sí, Colombia. Sí, Colombia sí, sí, pero sí. Lo demás no. Polonia, ¿no? Polonia hizo unas buenas eliminatorias, por lo menos. Y bueno. Así que. Yo, sí, Colombia, primer lugar Colombia, y yo le pongo a Polonia, en lugar de Japón, como Eliana. Bueno, bien, hoy creo que hacemos esto, ¿no? Después vamos a seguir. Sí, ¿eh? Obviamente después seguimos repasando y viendo. Claro, sí, porque después estos vienen los cruces. Sí. El primero del grupo A contra el segundo del grupo B, y así, ¿no? Pero bueno, lo vamos viendo. El programa que sigue hacemos la segunda fase. Por lo menos ahora ya tenemos a los candidatos en primero y segundo lugar. Que no hay que perderlo. No. Porque después, por ejemplo, el primero del grupo A, en este caso Rusia, juega contra el segundo del grupo B, Portugal. Y así. O sea, Argentina jugará con Perú según... Según tus pronósticos. Sí. Según tus pronósticos. Según el chess. A ver, Argentina, el primero del grupo D contra el segundo... del grupo C. Con Perú también, Eliana. Ah, Argentina, Perú y Argentina, Dinamarca, conmigo, según mi pronóstico. Bueno, es así. Está bien. ¿Eh? ¿Está claro? Sí. Bueno, pero jueguen entonces en www.fifa.com o es.fifa.com. Perfecto. Hay posibilidades de ganarse muchos premios. Sí, hasta el quinto ganador tiene premios. Sí, hasta el quinto puesto. Así que bastantes. Sí, muy bien. Muchas posibilidades, realmente. Y un viaje a Madrid para dos personas. O sea, ¿no? Así que es muy bueno. Y a la cancha del Atlético Madrid. Sí. Bueno, nada más y nada menos. Nada más y nada menos, ¿eh? Muy bien. Bueno, perfecto. ¿Algo más para contarnos? No, esto ha sido todo por hoy. Claro, perfecto. Pero te quedás. Sí, obvio, me quedo. Te quedás, porque vamos a entrevistar a Verónica Sardaña, sí. ¿Sí? Cantante y actriz. ¿Sí? Cantante, actriz, y además nos vamos a Puerto Madryn, ¿eh? Así que me quedo. muy bien, fabuloso. ¿Usted se queda también? Y sí, siempre. Siempre, siempre, muy bien, muy bien. Eliana Zuccarino, gracias, ¿eh? Un placer, como siempre. Bueno, pero quédate, por supuesto, sí. ¿Eh? Quédate con nosotros, ya hacemos la pausa de esta hora y retornamos enseguida para escuchar música, escuchar bellas canciones.